Bueno, cuando hablamos de que tenemos que volver a retomar los valores, estamos apuntando sobre todo al tema de que dicen que la sociedad está en crisis. Y en realidad lo que está en crisis, que involucra por supuesto a la sociedad, es la familia. Pero muchas veces pensamos, bueno, es una cuestión de tiempo, de dedicación, de que hoy en día se trabaja tanto que no se puede equilibrar lo que es el trabajo familia, pero en realidad lo que tenemos que pensar es cuánto es que tenemos responsabilidad los padres con respecto a la educación de nuestros hijos. Muchas veces se relega la formación de nuestros hijos en las instituciones, cosa errónea, ya que el primer laboratorio de los niños para formarse es la familia, es dentro de la familia, con un papá con autoridad reconocida, con una mamá que tiene su tiempo para el juego con los niños también, con un momento de reunión en la mesa, en donde se pueden compartir momentos de la vida diaria, cotidiana. O sea, todos esos momentos que hoy en día aparentemente no se encuentran son los que tenemos que volver a retomar. Para eso tenemos que ser conscientes de que somos los responsables de la crianza de nuestros niños. No tenemos que pensar que vamos a dejar la formación en otros, porque los niños, los hijos son nuestros. Hoy, desgraciadamente, si bien decimos que la tecnología ayuda muchas veces como parte de la comunicación, también estamos siendo seres que nos manejamos directamente con la imagen. Demostramos nuestras emociones a través de emoticones, nos olvidamos de decir, bueno, necesito verte, necesito mirarte cara a cara para decirte las cosas. Entonces, es como que nosotros tenemos que saber cómo manejar las herramientas. Y por supuesto, como padres, reconocer y ser conscientes de que el mejor ejemplo para los chicos son nuestras actitudes. Así que repasemos nuestros valores y pongámonos en práctica.